Y tardó más en divulgarse el tan esperado informe sobre los orígenes del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud que la reacción de 13 países, incluyendo a Estados Unidos, sobre ese documento. Y tan serio es el asunto que esos 13 países están pidiendo evaluaciones independientes y transparentes, lo mismo que acceso a todos los datos relevantes en el futuro. En su comunicado, estos gobiernos reconocen la misión y el trabajo de la OMS y de sus expertos, pero subrayan que el reporte sufrió retrasos significativos y denuncian falta de acceso a datos y muestras completas y originales. Así están las cosas en relación con este informe y tiene más detalles. Michael Roa. La fuente menos probable del origen del nuevo coronavirus es un laboratorio. Esta es una de las principales conclusiones del informe final de la Organización Mundial de la Salud presentado este martes. El objetivo es tratar de esclarecer cómo se introdujo el coronavirus en la población humana. El reporte contradice lo que dijo a CNN esta semana Robert Redfield, quien fuera director de los CDC durante la administración Trump. Creo que la teoría más probable de este patógeno en Wuhan es que era de un laboratorio. Ya sabes que se escapó. Redfield no presentó prueba alguna que sustentara esta opinión personal. De acuerdo con el nuevo documento, lo más probable es que el COVID-19 se haya propagado a través de un animal huésped intermedio, posiblemente una especie salvaje capturada y luego criada en una granja. La investigación realizada entre el 14 de enero y el 10 de febrero en la ciudad china de Wuhan por 17 expertos chinos y 17 de otros países no encontró que otro animal haya sido infectado por un murciélago, considerado la fuente original más probable del virus. Tampoco es probable que el COVID-19 llegara a los seres humanos a través de productos congelados contaminados, aseguran los investigadores. El virus se estaba asimilando en el mercado a principios de diciembre de 2019, pero también hubo casos no relacionados con el mercado y fuera de los mercados, con ligeras diferencias en la composición genética del virus. Estos casos muestran que hubo cierta circulación en diferentes partes de la ciudad no relacionadas entre sí. El reporte indica que el mercado de productos frescos de Guanán en Wuhan podría no haber sido el primer punto de contagio en diciembre de 2019, pero debido a las aglomeraciones y a las pocas medidas sanitarias y de ventilación, este lugar pudo haber ampliado la propagación del virus. Aún no se sabe cuál es el origen del virus. Los expertos recomiendan realizar más pruebas a las muestras de sangre tomadas y almacenadas en China antes del primer brote de coronavirus a fines de 2019. También sugieren más pruebas a animales del sudeste asiático y un estudio más profundo de las concentraciones masivas de personas que podrían haber ayudado a la propagación del nuevo coronavirus. Michael Roa, CNN, Atlanta. Bueno, pues esas son las situaciones relacionadas con este informe. y Hay que decir que son 14 países, son Estados Unidos más 13 países en esto que ha sido el cuestionamiento de estos gobiernos. Una rueda de prensa importante hablando también sobre estas cuatro fuentes. Cuéntanos cuáles podrían ser la primera y quizás la más probable. Eh, claro que sí, Alejandra. Buenos días, buenos días a todos. Este, Pues mira, eh, en, para empezar, este reporte fue, ha sido escrito por 17 expertos de la Organización Mundial de la Salud y 17 expertos también chinos que incluso han tenido un viaje de campo, como se dice, a la ciudad de Wuhan para analizar los datos que han tenido allí. Ellos habían tenido cuatro teorías. La primera era que el animal saltó, entre comillas, directamente de un animal al ser humano. La segunda es que saltó de un animal a un animal intermedio y luego al ser humano. La tercera es que podía haber entrado por la boca en paquetes contaminados en el mercado, lo que sea. Y la cuarta es de que pudo haber sido originada por un accidente en algún laboratorio chino. De las cuatro teorías, el grupo se ha inclinado, Alejandra, por pensar de que este virus... Se originó, igual que el del SARS, en un animal que podría ser el burciélago, pasó a un animal intermedio y de allí quizás este animal domesticado o algo pasó recién al ser humano. Lo que no han podido hacer Alejandra es identificar este animal intermedio. ¿Y por qué tiene que ocurrir a través de un animal intermedio? ¿Nos podría explicar un poco mejor por qué se necesita esa especie de de puente podríamos decir para la transmisión del virus de humano a de animal humano Claro que sí, Alejandra. Pues aprovechemos las conversaciones que estamos teniendo ahora en las últimas semanas con relación a las variantes, ¿verdad? ¿Qué cosa es una variante? Uh -huh. Es una mutación que ocurre dentro del organismo de un ser humano. Cuando este nuevo coronavirus infecta a una persona, Alejandra, hace millones y millones de copias y en ese transcurso es que provoca mutaciones y salen las variantes. Pues igual, cuando un animal pasa de, un de una especie a una especie completamente diferente, el, el virus va a mutar, pero no como una simple variante, sino como una cepa nueva, un, un tipo completamente diferente de virus del que entró a este segundo animal. Y de allí puede este virus saltar recién al, al ser humano. Entre comillas, podríamos hacer una analogía en decir que es una super variante, o sea, una cepa diferente de virus. Y esta, esta conversación, esta rueda de prensa es sumamente importante, sobre todo para la era de desinformación que estamos viviendo, porque al menos las personas que han analizado con teorías conspirativas eh, creadas por noticias falsas han asegurado que este virus pudo haber sido causado por un laboratorio y que era algo, digamos, de alguna manera programado. Entonces, este informe de alguna manera eh, quitaría ¿no? por completo estos tipos de teorías conspirativas. Así es. Con respecto al laboratorio, incluso hay dos puntos de vista, dos situaciones que tenemos que considerar. Una, esa, la teoría conspirativa de que el virus fue creado, fabricado, sintetizado en un laboratorio y de allí a propósito soltado a la humanidad. Eso no tiene asidero. Lo otro, que incluso el doctor Robert Redfield, exdirector de los CDC de Estados Unidos, piensa y alguna gente piensa, pero que este comité ha descartado, es de que el virus de forma natural, que lo encontraron en la naturaleza, estuvo siendo estudiado en un laboratorio y de allí accidentalmente pudo haber escapado a través de la infección de un personal de laboratorio. Eso es una teoría plausible, pero que el comité ha descartado. Completamente diferente, Alejandra, de la teoría que haya sido creado en un laboratorio. Y nos podría explicar mejor una de las teorías que se haya extendido a través de alimentos congelados o refrigerados, porque cómo podría ocurrir esto? Nosotros hemos visto brotes de virus, por ejemplo, con salmonela o con cosas similares cuando uno consume carnes o pescado, pero, pero así sería algo completamente inaudito o no? A ver, mira, esto tiene que ver con los esfuerzos que China ha estado haciendo y todavía está haciendo como para disipar su responsabilidad y ya entramos en el terreno político, geopolítico, que incluso uno de los expertos en la conferencia de prensa de hoy día ha dicho, a Alejandra, de que a él le hubiera gustado tener mucho más acceso a los datos originales que se recolectaron durante la pandemia y a los cuales este comité no tuvo acceso. Entonces, una de las teorías, una de las ideas, ideas que tiene China como para disminuir su responsabilidad es de que pudo haberse originado en varias partes del mundo este virus y que llegó a la China a través de objetos que estaban congelados, alimentos congelados, pero el comité precisamente dice no existe absolutamente ninguna prueba, y eso lo sabemos hasta ahora, no ha sido comprobado Alejandra, de que este virus tenga un contagio oral a través de la vía oral, como el norovirus o el virus de la hepatitis A, por ejemplo. Así es que yo creo que eso queda como un asunto político de China y queda desde el punto de vista científico descartado porque no hay transmisión oral de este virus. Por qué es tan importante para una pandemia como esta o una próxima que llegue, como dice incluso este artículo firmado por 20 líderes globales, no si llega, sino cuando llegue, ¿no? Eh, que se conozca el origen de un virus como el COVID-19. Es muy importante porque conocer el origen permite prevenirlo. Si es que el ser humano ha estado ingresando a terrenos en donde vive territorios, donde viven estos murciélagos o estos animales, pues si conocemos el origen de estos virus, podemos evitar esa inclusión del ser humano a esos lugares y podemos, de, de, por lo tanto, prevenir una futura pandemia. Al respecto... Eh, por eso es que allí nacían muchas de estas teorías de conspiración. Existen ya laboratorios que estudian la, los animales salvajes en muchos lugares del mundo, entre ellos la China, este, eh, Alejandra, que ven y se ha averiguado, por ejemplo, que los murciélagos son reservorios, ese es el nombre correcto, de decenas de este tipo de coronavirus. Conocer dónde están, qué animales los tienen, es importante para la futura prevención. El doctor de, el doctor Huerta, colaborador de CNN y experto en salud pública.